¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Aquí ya se metió en un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el vídeo que están viendo en el título vamos a estar hablando de que se han filtrado ya los dos nuevos Brawlers que llegarán en la próxima actualización, y aparte también algunas de las nuevas skins, con lo cual quédate hasta el final porque va a ser información muy importante. Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito, y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal sobre Brawl Star. A la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo. Que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal, con lo cual si ves que YouTube no te notifica alguno de mis vídeos, simplemente métete en mi canal y ahí podrás ver el vídeo que he subido ese mismo día. Y ahora sí, gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy. Y como les he dicho al inicio, gente, vamos a estar hablando de que se han filtrado muchísimas cosas sobre la nueva actualización de Brawl Star. Entre ellos, vale, pues se han filtrado dos nuevos Brawlers que llegarán a esta actualización de Navidad, y aparte luego tres de las nuevas skins que llegarán para esa misma actualización. Con lo cual, por ello es por lo que les digo que se queden hasta el final porque va a ser un vídeo bastante tocho, ¿vale? Primero que nada, ¿de dónde sacamos toda esta información? Pues parte de ella la sacamos de la misma Brawl Talk que sacaron en esta última, pues, actualización, ¿vale? De esta última Brawl Talk de noviembre, ¿vale? Y ustedes dirán, te has vuelto loco, de ese, ¿qué estás hablando? Pues tendrán las imágenes por aquí en pantalla mientras vaya hablando de ello. Y es que mientras nos estaban hablando de esta actualización de los clubes en esa misma Brawl Talk, empezaron a ponernos ciertas imágenes de lo que íbamos a ver en esas ligas del club, ¿vale? Entre ellos, exactamente, esta captura que tendrán ahora mismo en pantalla, en la cual nos hablan de cómo tendríamos que registrarnos para entrar en esa liga del club, ¿vale? En esa liga actual que vendría, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí no se ve nada sospechoso, ¿verdad? Pero si nos fijamos bien, al lado izquierdo está el icono de la tienda, el icono de los Brawlers y el icono de las noticias. ¿Qué pasa? Que también vemos que en el icono de los Brawlers pone que hay 54 pedazos de Brawler, gente. Y ustedes se preguntarán, vale, ¿y qué? ¿Qué hay de raro en eso? Pues que hasta el día de hoy y en esta última actualización, recordarán que no se ha nombrado ningún nuevo Brawler, ¿vale? Pues tenemos solamente 52 Brawler, con lo cual si ahí en esa misma imagen pone que hay 54, es que para la próxima actualización de diciembre, de Navidad, van a llegar dos nuevos Brawler. Por ello no nos han añadido ninguno en esta última actualización, e incluso voy a dar un paso más allá y voy a atreverme a decir que uno de esos dos Brawlers que salen ahí extra va a ser totalmente gratuito y que nos lo van a dar en esas recompensas de Navidad que hacen todos los años. Recordemos que todos los años nos meten ahí una semanita en la cual nos van dando recompensas un día tras otro, y estoy seguro que en esta nueva actualización harán exactamente lo mismo, dejándonos caer un nuevo Brawler para todos, y también seguramente una nueva skin, al igual que hacen todos y cada uno de los años dentro de Brawl Star. Ahí están las pruebas, gente, en esa misma Brawl Talk se filtran que van a meter dos nuevos Brawlers, pero eso sí, no sabemos sus características ni mucho menos, ¿vale? Solamente sabemos que van a llegar dos nuevos Brawlers. Y para los que digan, eso pudo ser un error, sí, claro, exactamente pasó lo mismo con todo esto de las ligas del club, y muchos, cuando yo la subí, me dijeron, no, pero Frank ya había confirmado que solamente fue un error de la aplicación que tienen los creadores y demás. Sí, pues ahí acabó saliendo todo en la anterior actualización, con lo cual si siguen desconfiando de esto, simplemente esperen y ya verán. Pero eso sí, no van a ponerme en los comentarios que si es falso, que si no sé qué, porque luego acaba saliendo y nadie aparece por aquí para decir, pues sí, nos equivocamos nosotros. Pero bueno, gente, esto no es todo por el vídeo de hoy, porque como les he dicho, no solamente se han filtrado dos nuevos Brawlers, que también, ¿vale?, van a llegar dos nuevos Brawlers, gente. Esto es increíble para la próxima actualización, que queda prácticamente menos de un mes, por cierto, sino que también hemos tenido por ahí algunas filtraciones de nuevas skins, al igual que pasó también con la actualización anterior, ¿vale? Con la anterior, no sé si es lo más correcto decir, sino con la actualización de Halloween, que recordemos que se habían filtrado las skins de Halloween mucho antes de tiempo y también había gente que no confiaba en ello. ¿Qué pasó? Que finalmente salió la skin de Gale, la skin de todos los demás, la de Crow y demás, con lo cual sí,
todo eso que se había filtrado se acabó confirmando ya que lo sacaron en el juego. Y como siempre, ya saben que hay mucha gente que se mete en el código del juego para sacar todas estas cosillas y esta vez ha pasado exactamente lo mismo. Voy a ponerles imágenes al menos, ¿vale? No les voy a poner un vídeo porque estoy seguro que Supercell entonces me lo tirará. Me la estoy jugando bastante, así que dejen un buen like, ¿vale? Y tendrán por aquí la primera, en la cual vemos a El Primo. ¿Lo vemos haciendo unas animaciones? Sí, por cierto, que sé que mucha gente lo preguntará. ¿Por qué no se ve la skin? Pues simplemente porque solamente tienen aún las animaciones que van a hacer cuando las metan en el juego. Aún no se sabe cómo es la skin, pero se saben las animaciones. Ahí podemos ver al Primo usando sus ataques básicos, en lo cual vemos que lanza como una especie de llamas o algo por el estilo. Se ve un poquito mal, ¿vale? Pero es la máxima calidad con la cual he podido traerla, porque es con la calidad que lo han subido los mismos que lo han sacado del juego. Luego vemos también cuando usa su ulti, que sale como una especie de píxeles alrededor. No sé si la próxima actualización tendrá que ver con algo así, ¿vale? Del futuro, una actualización futurista, algo que tenga que ver con los píxeles. No sé, porque todas estas skins tienen esto en común. Y vemos ahí que usa su ulti y suelta un montón de trocitos de píxeles y de cuadraditos. Algo bastante extraño que no tiene ninguna de las skins del Primo por el momento. Luego pasamos a esta que tendrán ahora mismo en pantalla también, en la cual vemos a Barley lanzar un montón de bolas de fuego, ¿vale? Son bolas como las que suele sacar normalmente, pero ya saben que esa skin de leñador no suelta esas bolas, pero ni de lejos. Con lo cual también es de las nuevas skins, solamente la animación, nada de la skin que tiene puesta en este momento. Y también cuando las deja en el piso, pues saldrían chispitas. Por cierto, muchas gracias a Kevin que me ha pasado esto, ¿vale? Estas imágenes, desde aquí un saludito muy grande. Y como podemos ver ahí, lanza también bolas de fuego que al estar en el piso suelta como una especie de hechizos o algo por el estilo. Me recuerda mucho a las animaciones que tiene también la skin de Mago de Byron. Luego seguimos con la última de las skins y vemos por aquí la skin de Edgar, en la cual vemos que pega con su bufanda y suelta unos rayos verdes, pero luego cuando usa su ulti al saltar y caer luego en el piso hace como una especie de escudo o hace una especie de, no sé, campo magnético, algo por el estilo. También haciendo referencia a eso de un poquito futurista, o al menos eso es lo que me hace recordar a mí. Y como han visto, ya se han filtrado entonces muchísimas cosas para esta nueva actualización de Navidad, y estoy seguro que caerán muchísimas cosas más, con lo cual solamente queda esperar a que Supercell dé ya las próximas noticias, ¿vale? Estad atentos al canal porque se viene muchísima nueva información estos próximos días, más que nada por la actualización de Navidad y demás, y lo siento mucho por ponerle las imágenes un tiempo muy corto. No quiero que Supercell me esté tirando el vídeo ni que vengan a echarme la bronca, claramente que ya me han metido un strike hace bastante poco tiempo. Con lo cual, gente, espero que les haya encantado el vídeo, y si es así, ya saben, revienten el botón de like, suscríbanse para más, si lo comparten se agradecería muchísimo, pero que muchísimo, y nos vemos en el vídeo, gente. Chao.